Estalla nueva polémica en gobierno Petro. Destapan más de 700 contratos nuevos en Colpensiones. Son de hasta 20 millones. Paloma Valencia aseguró en semana que no han encontrado algo que fundamente ese tipo de contratación. Un nuevo escándalo rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la senadora del Centro Democrático denunció sobrecostos en Colpensiones cercanos a los 106 mil millones de pesos que estarían dando a través de dos tipos de contratos. El primero de ellos es el convenio firmado para el Contact Center en 2020, que es el servicio de atención a la ciudadanía de la entidad, mientras que el otro estaría relacionado con varios acuerdos que se conocen como misionales para contratar personal. Para exponer mejor su denuncia, la congresista habló en exclusiva este jueves 25 de enero en Vicky en Semana, donde aseguró que la actual administración nacional está utilizando de manera bastante irresponsable los recursos de las pensiones de los colombianos. Siempre me ha preocupado la administración pública, porque a veces es muy buena, pero a veces se confunde con politiquería y aquí lo estamos viviendo en Colpensiones, en el gobierno Petro. Es realmente la utilización bastante irresponsable de los recursos de las pensiones de los colombianos, expresó inicialmente. Valencia de igual manera aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que la entidad pasó el último año de tener 300 contratos misionales a 1.000, los cuales son de hasta 20 millones de pesos mensuales. Asimismo indicó que la mayoría son para trabajar desde casa. ¿Qué son los misionales? Son las personas que usted contrata a través de empresas temporales para suplir las ausencias que pueda tener. Colpensiones es una entidad con una nómina sumamente grande. Normalmente se tenían 300 misionales, pero en el 2023 cerró con 1.000 misionales, agregó la legisladora. Luego sentenció, nosotros no vemos ningún cambio sustantivo en la entidad que fundamente la contratación de 700 nuevos misionales. Lo grave es que son contratos de 5, 15 y 20 millones de pesos, pero no están yendo a trabajar a las oficinas, son trabajos remotos. La pregunta es si eso que estamos viendo es la famosa mermelada para aprobar las reformas. Con respecto al Contact Center, la líder de la oposición indicó que este contrato valía 25 mil millones de pesos para Colpensiones y en 2023 pasó a licitarlo en 72 mil millones de pesos. No obstante, lo adjudican por 65 mil millones de pesos. Luego viene Colpensiones y dice, mire, nos ahorramos de 72 mil millones de pesos a 65 mil millones de pesos. Entonces pretenden decir que eso se lo ahorraron ellos. Tan alta era la cifra que se estaba sugiriendo que los proponentes incluyen menos plata, 65 mil millones de pesos, explicó Valencia. La senadora del Centro Democrático señaló finalmente que la adjudicación de dicho contrato no se dio con toda transparencia, dado que no se cumplía con lo exigido en los pliegos de petición. En tal sentido, insistió en Vicky en Semana que ella percibía que están cogiendo el dinero de las pensiones de los colombianos para hacer contratos. La verdad es que nadie entiende cómo un contact center que hace lo mismo que hacía el otro contact center va a valer muchísimo más. No hay ninguna explicación. Yo lo que veo es que ellos trataron de utilizar el valor global del contrato de 2020, solo que ese tenía dos componentes y ese termina entregándolo por un solo componente, concluyó la congresista.